Why should I hurt you my dear son, how would I have listened. When I was young there was a who comfortable to me, and a aquí en sí, Did you ever feel sorry? Why should I hurt you my dear son, how would I have listened.

Tratemos de establecer una motivación adecuada ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas. Entonces, escucharlas con la intención de alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado libre de faltas

Lo primero, bienvenidos, buenas noches. Ya se acabaron las vacaciones. A mí me parece que les ha ido muy bien en las vacaciones. Parece que les, la, han disfrutado, se han relajado y. Ha llegado el momento en el cual nos hemos vuelto a encontrar. Quiere decir que hemos sido afortunados de tener todavía esas causas, esas condiciones que nos han permitido volvernos a encontrar de nuevo. Y Geshla, por su parte, se siente muy contento de que podamos encontrarnos como nosotros también nos sentimos contentos de verlo. Mm -hmm. Y viendo por la ventana, al fondo, donde está el letrero del Mercadona, ya se empiezan a acumular hojas, hojas que se ponen amarillas y se están cayendo. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué se caen las hojas? Tonga. Tonga ya sabe.

다네마 니던저 우선 주시도지 다른 거 쉬우지 그들 여자이나 디디 그들 이 거래 야부를 저러이나 섬 벤저 야는 누구를 쓰면 봐 니도 정말 다른 거 쉬우지 레스 좋은 누구야 레스 양저 니도 주든 승리 pues el hecho de que cambien de estación significa que cada vez se acerca más el momento en que vamos a quejarnos del frío. ¿Qué frío hace? ¿Qué frío hace? Todo esto es para recordar cómo el tiempo avanza, cómo este año 2016 poco a poco llega a su fin. 2016, que cuando estábamos en el 2010, 2011, y pensábamos en el 2016 era así como muy lejos ¿no? y a ver a lo mejor en el 2016 ya cómo serán las cosas estarán bien o si mejor aún si lo planteamos a nivel de la economía española cuando estábamos en el 2010 nos decían la crisis en la economía va a ir mejorando para el 2016 ya vamos a estar mejor se va a estabilizar todo pues ya estamos en ese 2016. Mm -hmm. Y no solo ya estamos en el 2016, sino que cada vez más nos acercamos al 2017. Mm -hmm. Así de rápido avanza el tiempo. los de No de Ni en sen el año va avanzando conforme van avanzando los meses. Los meses van avanzando conforme avanzan las semanas. Las semanas avanzan conforme avanzan los días. Al igual que los días, avanzan conforme pasa el día, pasa la noche, ya llega otro día. Y a su vez, cada, di, cada mañana, cada noche, eh, también va avanzando conforme a, a las horas del reloj y las horas conforme a los segundos. Y así es como el tiempo avanza y no se detiene. Pepe, ¿por qué pensar en el tiempo? ¿Por qué estar ahora dividiendo el tiempo de esta manera?

Conforme avanzan las horas, los días, los meses, avanza el año, avanza el tiempo, pero así también va nuestra vida. Así como el tiempo va avanzando, también va avanzando nuestra vida. Van viniéndonos los años. Conforme pasan los días, pasan los meses, pasan los años, también nosotros, al igual que las hojas en otoño, comenzamos a secarnos. Nosotros no nos damos cuenta de una manera muy obvia, pero nuestro cuerpo también, al igual que las hojas del árbol, se va deteriorando. Así también el tiempo avanza en nuestra propia vida. ¿Sí va?

존나서 tsaun kariyaa raa sainaa, mezi tsaun dhudu maaywa rin dhugu yo maa rasi. Anzu luudin dhugaa rai, dhugaa shaa, ina dhi soosoo dhogu rasi. Dhudu oda kiyaa ghi, taddii shiaa jilaa ina daa mezi chawlaa dhungi mi ndoosaa. Ko yubu dzogu dhu,

mācāpātātāṋ pāru shaykhā mārāvā, yini londī londzhūliyā jī yāpochī yuñyākhī, jī lē tūbyā, tsōsu yācāyatāñ yākhī, tōndā jī shīguṣaṋ, jindā kūñuñ yāpochī yuñyākhī yuñyākhī yuñyākhī, dī kūñuñ tīyā ngā jību yuñyākhī 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 yuñyākhī

¿Y por qué? por qué estamos aquí? Pues porque queremos ser buenas personas, queremos mejorar como seres humanos, queremos tener un buen, seguir un buen comportamiento en nuestras vidas. ¿Y cuál es el objetivo de ser mejores seres humanos? Pues no, no estamos haciéndolo para ser feliz solo en esta vida. Lo estamos haciendo con un objetivo que está más allá de esta vida. Para que cuando, ahora que lo mencionó, el tiempo avanza, nuestra vida avanza, y llegará un momento en el cual nosotros nos tengamos que ir y dejar esta vida. Entonces, para que cuando llegue ese momento, no nos vayamos con las manos vacías. Que pudiéramos aprovechar al máximo esta vida, creando acciones buenas, siendo buenas personas. Todo eso son cosas que no se quedan en esta vida, que nos las estamos llevando con nosotros para algo que nos va a ayudar para esa, eso que va a venir de, después de esta vida. Porque. Y, y esa es nuestra motivación por eso estamos aquí por eso rezamos y por eso mmm, procuramos utilizar nuestro tiempo para hacer cosas buenas que no las podamos llevar después de esta vida porque cuando esta vida se acabe no es que desaparezcamos ya se acabó todo lo que se acaba es este cuerpo porque este cuerpo que tenemos ahora solo lo tenemos de paso. Este cuerpo es como si fuera un hotel. En el cual, pues, mientras estamos en el hotel, disfrutamos de todas sus facilidades. Pero es un hotel significa que un día lo tenemos que dejar. Y nos vamos a otro hotelito. Entonces, para que se. cuando tengamos que dejar este hotel nos podamos llevar una maleta bien cargada de cosas buenas que nos va a ayudar para que en el próximo hotelito donde vayamos estemos mejor, con mejores posibilidades, mejores condiciones. Por esa razón estamos trabajando en esta vida para, y tratamos de hacer algo bueno con esta vida. Y por eso es tan importante esta vida, porque no dura mucho. Y tratamos de lo poquito que dure, aprovecharlo al máximo. Y esa es la importancia que tiene esta vida. Tenemos muy buenas condiciones y es aprovechar al máximo, hacer el máximo de cosas buenas que podamos para poder llevarnos todo eso bueno a donde quiera que vayamos en las vidas futuras. Dice que se la con mucho, esto lo digo yo con mucha humildad, que es lo que le caracteriza siempre, dice, "Yo no soy una buena persona para explicar estas cosas." Pero el centro ha organizado este, estas charlas, esta, esta, este programa de actividades con la finalidad de ayudarnos a mejorar como seres humanos, a tener claro cómo debemos de guiar nuestra vida, nuestro comportamiento e ir progresando. Así que, de nuevo, dice, yo no es que sea el mejor en explicar estas cosas, pero como es el deseo del del centro que podamos ir creando un ambiente para ir mejorando y progresando, por eso se hacen todos estos distintos tipos de actividades en este programa de otoño. Así que ahora que es nuestro primer día, tratemos de generar una buena motivación, de decir, yo no estoy aquí para ser feliz, para pasarla bien, para disfrutar de la vida estoy aquí para algo más para, para que cuando no solamente limitarse a las cosas de esta vida sino a lo, a, las, a, lo, a lo que va a venir después de esta vida para estoy trabajando para que cuando deje esta vida pueda irme bien y pueda encontrar un buen renacimiento con buenas condiciones y cada, cada vez pues Estar mejor, así que tratemos de que nuestra motivación es en, en especial que nuestra motivación es no, no para encontrar placer en esta vida, no para que yo me encuentre bien y ya está, sino que mi motivación es mejorar como ser humano, ser mejor persona cada día, poder servir mejor a los demás. Que ahora vemos en nuestra realidad, y dice que no hace falta que lo explique, lo vemos, todas las guerras. Todos los conflictos, las hambrunas, las epidemias, en donde vemos personas que están sufriendo mucho, están atormentados de sufrimiento. Hay quienes no encuentran qué comer, no encuentran comida, y el sufrimiento que eso significa. El hecho de que haya seres humanos que estén sufriendo tanto nos tiene que también mover motivarnos para decir, pues tengo que acumular mucha virtud, acumular mucha virtud para que acumule muchos méritos, que por un lado me permitan ser capaces de, de poder beneficiar a otros, pero también necesitamos muchos, muchos méritos para que podamos tener las condiciones apropiadas, porque esas personas que a lo mejor no encuentran qué comer, ¿por qué están viviendo ello? porque no han creado mérito. Entonces, para que nosotros jamás nos encontremos en esa situación tan, tan difícil, debemos acumular muchos, muchos méritos. Por eso es pensando más allá de esta vida. Mm -hmm.

Claro, a veces pensamos si nos hablara de las tierras puras de los Budas, de esos lugares magníficos donde nacen flores exquisitas, o ma árboles magnificentes de bellísimos colores y demás, pues utilizaríamos nuestra imaginación y nos pondría muy contentos. Pero ¿para qué hablar de cosas tan, tan bonitas si no nos va a ayudar a generar esa aspiración por hacer algo bueno con nuestras vidas? Al final de cuentas es exhortarnos a actuar, a actuar de manera correcta. Y ese animarnos, desafortunadamente, no sale con contarnos cosas bonitas, sino con contarnos... La realidad, y eso es la realidad, si ahora que se nos habla de la muerte, no es con la finalidad de ponernos tristes, es con la finalidad de estar atentos de una realidad que no podemos olvidar y que de hecho el tenerla presente, el recordar que nos vamos a morir.

Es lo que nos lleva también a cuestionarnos qué resultados nos pueden venir, qué experiencias nos pueden venir. Y esas experiencias son resultado de una causa. ¿Cuál es la causa que origina una experiencia buena o una experiencia mala, una situación buena o una situación mala? Es empezar a, gracias a pensar en todos estos temas que a veces no son agradables pero nos ayuda a plantearnos cosas más profundas yo quiero ser feliz yo quiero tener experiencias buenas quiero tener circunstancias buenas vale esos son resultado de algo y entonces empiezas a investigar cuál es la causa para que uno pueda experimentar esas cosas y de lo contrario cuando uno habla del sufrimiento, experiencias desagradables, situaciones difíciles, de nuevo son resultado de algo, son resultado de una causa. ¿Qué es la causa? ¿Qué es lo que origina esas experiencias? Porque entonces, entre más claro lo tenemos, pues de nuevo, ento entonces sabemos qué hacer, qué causas hacer y qué ca causas mejor no hacer o evitar. Esto es igual que a nivel social, cuando se establecen las normas y leyes en una sociedad. Cuando hay una situación eh, difícil que se presenta, un problema o algo que sucede, entonces dice, ¿por qué se sucedió eso? ¿Hay algo que se pueda hacer para que no vuelva a suceder? Y, y entonces se trata de implementar una ley o unas normas para que esa situación no vuelva a suceder, por lo mismo con nosotros. Pensando en que esa situación no volvamos a experimentarla, ¿qué causas, qué actos son los que debo de evitar? Y pensando en qué tipo de situaciones o, o experiencias quiero que vengan, son las acciones que debo de cultivar. Es, es decir, hay que pensar en lo que puede suceder para ir creando las causas de lo que queremos y evitando las causas de lo que no queremos. Como también, a lo mejor si lo planteamos de otra manera, imaginen que, que quieren irse de vacaciones y han escogido un lugar donde se quieren ir de vacaciones, pero resulta que en ese lugar ha surgido una epidemia, una enfermedad muy contagiosa. Y entonces dices mejor no voy para qué voy a ir para enfermarme y, y entonces evitas evitas ir a ese lugar todo lo que te iba todas las causas que te iban a llevar a ese lugar pues entonces las eliminas lo mismo sucede para que tú no tengas que experimentar esas situaciones difíciles eliminas todas las causas que te lleven a esa situación

y ahora es una analogía lo de la, el país que, que de hecho imaginemos que es un lugar muy bonito que por eso querías ir de vacaciones a ese lugar pero de repente ha surgido una epidemia y tú haces lo normal, tú haces todo lo posible para no ir a ese lugar, evitas, cortas con todas las causas que te iban a llevar a ese lugar. Pues de similar manera sucede, el, para que no, pueda, no experimentemos situaciones desagradables, tenemos que ir transformando nuestra mente porque ahora lo que nos impulsa o lo que nos empuja a ir a esas situaciones experimentar esas situaciones difíciles son las emociones negativas estas emociones negativas que también les llamamos engaños están en nuestra mente desde tiempo sin principio y la única manera de las más o menos venciendo en el día a día, es haciendo lo contrario, es comportándose bien, tratar de generar un buen corazón, tratar de ser buenas personas. De esa manera, poquito a poquito vamos trabajando con esas emociones negativas, pero también siendo conscientes de que esas emociones negativas las traemos desde tiempo sin principio, que significa que las ten tenemos el hábito de esas emociones negativas. Y no nos las vamos a quitar de un día para otro. Pero poquito a poquito, trabajándonos con uno mismo, cambiando de actitud, tratando de ser mejores personas, más bondadosas, estamos quitando ese hábito de las emociones negativas. Para así evitar tener experiencias desagradables. O en unas palabras más filosóficas del budismo, evitar tener renacimientos desagradables que antes eh, cuando vemos los textos budistas los grandes lamas nos describían renacimientos desagradables pero a veces ni siquiera hace falta ir tan lejos a los reinos inferiores simplemente con ver este mundo y ver personas que están sufriendo tanto que están eh, me, han nacido en una situación muy muy difícil pues para que nosotros en el futuro no tengamos que padecer esas situaciones. ahora estoy tratando de mejorar como persona. es de nuevo ir pensando la manera en que podemos cambiar nuestra mente y que la más o menos nos está guiando es tratar de si generamos una mente virtuosa va a traer un buen resultado. si generamos una mente maliciosa, una mente negativa, pues va a traer un resultado negativo.

Eh, y es que como que es la era el primer día de clases y ya empezó con lo de la motivación se, y yo a traducir pues hemos, se nos ha olvidado mencionar que han llamado por teléfono, hemos recibido mensajes de personas que están enfermas y, y de una persona en especial que ha fallecido hace poco. Entonces vamos a pedir por... Vamos a hacer el mantra del Buda de la Medicina que está, creo, en el libro de oraciones en la página 206, si no me equivoco. Página 206, hacemos el mantra del Buda de la Medicina corto. La pronunciación es lo que está en letras pequeñitas. Y vamos a pedir por... Para la pronta recuperación de Jorge Jiménez Catalá, que es el hermano de Lucía, una eh, es el padre de Lucía, una compañera que está, su padre está muy malito en el hospital. También pedimos por el hermano de David, otro compañero que está también en el, en, en el hospital, tuvo una afección cardíaca. También pedimos por Federico, que es un amigo de Gonzalo, otro compañero. Y también pedimos por otra compañera del centro de Murcia que su mamá está enferma, pues para que se puedan recuperar o para que el proceso de la enfermedad lo puedan llevar bien. Y también pedimos por Emma, que ha fallecido. Mm. Y pues <coughs> ahora hemos mencionado unos nombres de personas enfermas y que han fallecido. Pero as, aparte de estos que hemos mencionado, hay muchas otras personas que han fallecido. Y hay muchas otras personas que están pasando por enfermedad. Entonces, con nuestra oración estamos pidiendo para que los que hayan fallecido puedan tener un buen renacimiento, los que están enfermos puedan rápidamente recuperarse de su enfermedad. Si no se recuperan de su enfermedad, por lo menos que puedan, pasarla, puedan pasar por ese proceso de la enfermedad con una mente apacible. Y cuando llegue el momento de su muerte puedan tener una mente serena. Y también pedimos con nuestra oración para que todas las guerras, las hambrunas, las epidemias, los desastres naturales se eliminen. <coughs> Mahavekanshe, be canse, Rasa canse. soha. tayata Om canse, be canse. Ma be canse, be soha. Taya Om canse, be canse.

Que su mente está mucho más relajada, más tranquila. Ah, sí. Ahora es un poco de broma, pero lo que quiere decir es que lo hemos visto: hay personas que no son muy mayores, pero tienen un aspecto de vejez, precisamente por la angustia, la preocupación, los envejece.

la importancia que tiene una mente feliz, una mente apacible. Porque no podemos justificarlo con los problemas, porque los problemas... Es parte de nuestra realidad. Van a venir problemas graves, problemas más ligeritos, pero estamos expuestos a los problemas, así que no podemos justificar romper con nuestra tranquilidad debido a los problemas. Si, ano, te de na ni mo sa Todos, todos, ¿Y esto por qué? Porque todos tenemos problemas y todos estamos sujetos a padecer problemas. ¿Por qué? Pues porque mientras estemos metidos en el Samsara, estamos expuestos a los problemas. Así que, ya por una parte, es aceptar que mientras esté dentro del Samsara, se me van a venir problemas. madam bo cap execution, jingwan ing e o kor tarir jeye jewe en Christina chiye nervous, bo tiye zay suvana na, na armyilay rabor-zay sabaliay gliete. yapiその how heас検柙ishii mi echt consult về edi qwa juy me branchih is. pa samda, yine, ci, ci, yine, hmm. yine, susu, yine ya Sāyā mṛnduŋ tā sāmdra sāyā nā pāyā nā sūsū qabhānya wālā rōpa sāyā sāmdra sāyā rōchī sāyā nā chūng rūhār wā tā rūhā mā rā sāyā. Mā ndu sāyā tā gyū tā sūsū sāyā wā rā yīn 투스파 kiyāda ma sū na nyooran rō sāsāmni. Porque cuando aparece un problema en la vida y nos dejamos llevar por el miedo, por la angustia y la preocupación, nos estamos haciendo daño. Incluso el propio cuerpo que estaba bien, está sano, pero por tanta angustia, tanto miedo, se descompone, se nos el sistema inmunológico se debilita y nos enfermamos. No teníamos por qué enfermarnos, estábamos bien, pero ¿qué es lo que lo provoca? La angustia, la preocupación. ¿Qué quiere decir? Que no solo está el problema, sino toda esa carga emocional que ponemos sobre él, que al angustiarnos, al preocuparnos, solo empeoramos el problema. Lo vamos haciendo más insoportable, más grande. Más que dejarnos llevar por la angustia, el miedo, es preguntarnos, bueno, ya tengo este problema, es ver las cosas con mucha lógica, tengo este problema, ¿tiene solución? Pues ya está, ¿para qué se preocupa uno? Y si no tiene solución, pues también, ¿para qué se preocupa a uno? Si la preocupación fuera útil entonces no solo yo me preocupo ya estaría diciéndola a mis amigos a mis familiares preocúpense preocúpense entre más nos preocupamos todos y juntamos fuerzas de preocupación se soluciona el problema pero por experiencia sabemos que no es así la preocupación no resuelve nada solo empeora la situación Solo nos hacemos más daño, solo nos estamos envejeciendo más rápido, solo nos estamos haciendo daño a la salud también. Así que cualquiera que sea nuestro problema, ya sea de salud, de dinero, de relaciones, hay que darse cuenta que, bueno, estoy metido dentro del samsara, no puedo esperar nada bueno del samsara y ver esas situaciones.

Algunos podemos pensar, bueno, eso que dice de los problemas, a lo mejor sí si lo puedo hacer si es un problema pequeñito, pero cuando ya es un problema gordo... Yo creo que no voy a poder enfrentarlo sin angustia ni miedo, no, puedo, no creo que pueda hacerlo como dice. Pero no debemos de pensarlo así, no debemos ya de antemano justificarnos o diciendo, bueno, cuando es grande, pues me voy a angustiar. Es normal. Es normal que nosotros pensemos, bueno, con uno pequeñito sí podré, pero con uno gordo no voy a poder. Es normal que lo pensemos así. Pero no hay que justificarnos ni hay que verlo de esa manera, porque sí que podemos, incluso en las situaciones más difíciles, podemos mirarlos con paciencia sin angustiarnos. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Con el hábito? Como dice Shantideva, no hay nada que no se pueda conseguir al haberse habituado. Es decir, si tú vas creando el hábito, el hábito, te vas familiarizando con eso, llega un momento en que lo consigues. Pues de la misma manera, ahora no tenemos mucho el hábito, por eso lo vemos un poco como difícil e imposible. Pero conforme poco a poco, en la medida que vamos pudiendo, lo vamos aplicando, lo vamos aplicando, lo va nos vamos entrenando a ver los problemas así, no angustiarnos. entonces poco a poco se va creando un hábito entre nosotros hasta que independientemente de la gravedad del problema, nuestra mente no se altera. <coughs> dōr nukudu, pingudu tē. Nē, sīm 맞아다. 도스 니만기 dōsi, nēmāngi sūsū jūsī sā hābarē, o 도스 kō, jīn rē hū tsō nukudu, sīm dōs pa lō ya 다 간다 kōmpachaya sūna 그래서 지 nūgudu. O tē tā, sūsū nāngatā ngurī 말이 Por eso cada uno tiene que irse cuestionando. Cuando surge un problema, cuestionate. ¿Para qué te preocupas? Y, y tú mismo hazte ese diálogo interno. y decir, bueno, y, y preocuparte te va a ayudar de algo, te va a servir. Con eso solucionas el problema, es cuestionarte para tú mismo con tus propios ojos, darte cuenta de que no sirve de nada la preocupación y tú mismo ir combatiendo esa preocupación. Piensa, preocuparte no te sirve. También puedes pensar otros de decir, bueno, pues si estoy pasando por esta situación, algo a breve he hecho en mis vidas pasadas para estar aquí para vivir esto, para tener esta situación, no pasa nada, ya maduró, ya se va a acabar, un día se va a acabar. Es decir, es ir cuestionando y dialogando con nosotros mismos, es ir cuestionando nuestra mente para ir rompiendo con esa angustia, con esa preocupación, y la manera en la cual podemos ir poco a poco mejorando es de nuevo con el hábito. Al habituarnos, familiarizarnos con cuestionarnos y, 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 y no dejar que esa preocupación vaya cogiendo más lugar, eh, lo vamos a conseguir. Es, Dicen es, es nuestra elección, a fin de cuentas, nosotros elegimos cómo queremos vivir esas situaciones. Está únicamente en tus manos el poderlas superar y mantener una mente serena a pesar de la situación, como también está en tus manos angustiarte y empeorar la situación. No depende más que de uno mismo, de cómo empecemos a entrenar nuestra mente. ¿Sí? yuwa tenpo reki re mm isi, -hmm. taa meeshin taa lopso raa kiawa, taa kiraang semdreshi yuwa te semdreshi peyaa yuwa maari junzi maang bishiyo suna, toa zi chigi hyo leo chigi jibre yungu re, yaa taa ranga leo yungu ra, okay. rwa. Taa ranga sunga tingi ne, cheebaa chee na ini duksu, semdreshi tangi Y es, es mucho más efectivo cuando ese diálogo de aconsejarse a uno mismo. Lo que decía, te sirva angustiarte, es bueno para ti, vas a solucionar algo. Ese cuestionamiento hacia ti mismo. O incluso decir, bueno, ¿qué es lo que me va a beneficiar? ¿Qué actitud me va a beneficiar? ¿Cuál no me va a beneficiar? Es mucho mejor que salga de ti, que salga de esa reflexión interna, porque entonces se va haciendo más, tu mente se va fortaleciendo y se va haciendo habituando a no dejarse angustiar por esas situaciones, porque tú estás entrenando tu mente, tú la estás fortaleciendo, tú ya con tus ojos, tú mismo te has dado cuenta que no sirve de nada, no sirve de nada, entonces ya no, no, no le permites tan fácilmente que invada tu mente. Es como cuando tú ves que algo te funciona o no te funciona, y si tú ya lo tienes claro, que te funciona, que no te funciona, pues tú ya sabes, sin duda alguna cómo actuar y tienes esa fortaleza, vas creando esa seguridad y esa fortaleza de cómo actuar. En cambio, si es alguien fuera de ti que te dice, haz esto, haz el otro, esto es bueno para ti, esto es malo para ti, a lo mejor en el momento te va a ayudar ese consejo, en ese momento, ah, tienes razón, no debo preocuparme, pero se te va a pasar, se te va a olvidar. En cambio... Si ese consejo viene de adentro, de que tú te lo has pensado, tú has visto, esto, esto no funciona, entonces ya es más duradero, ya no se te olvida tan fácilmente. Por eso es tan importante que ese, ese diálogo interno, ese aconsejarse, ya tenemos la información, ahora hay que recordárnoslo a nosotros mismos, volver a aconsejarnos, pero que venga de dentro porque entonces va a ser que ese, ese, ese lo que es útil o no es útil lo veamos con nuestros propios ojos y vayamos nuestra mente se vaya fortaleciendo en la dirección que queremos. Uh -huh. <coughs> Y cuando hablamos de cuestiones físicas, una enfermedad, por ejemplo, toma, o incluso una herida también, toma su tiempo recuperarse, el cuerpo tarda en volverse a recuperar y a sanar. En cambio, la mente... Cuando algo la perturba, no tarda tanto. La podemos cambiar en un solo instante. Yo creo que todos de alguna manera hemos vivido esa experiencia o lo hemos visto. Como nuestra mente, de una cosa que la altera o molesta, lo puede, lo puede cambiar en un instante. Por ejemplo...

con mucha facilidad podemos cambiarla, porque tiene esa flexibilidad. Es decir, Shantideva, y esto lo dice, lo tiene escrito en su texto, dice, así como una persona con el hecho de escuchar el nombre, el nombre de otra persona, la alteraba a tal grado que se ponía a temblar solo con escuchar el nombre y después resulta que se hacen amigos y no puede estar a gusto si esa persona no está a su lado le falta algo entonces qué pasó primero no podía ni escuchar su nombre y después no puede estar sin esa persona la que ha cambiado es la mente todo esto es a lo que quiere llegar es ve que veamos la posibilidad de nuestra mente de cambiar la podemos cambiar y, y la podemos moldear hacia que nuestra mente sea buena esa es la cualidad de nuestra mente que la podemos moldear la podemos transformar en algo que sea una mente muy 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 buena Es verdad que cuando hablamos de transformar de cambiar estamos hablando de cambiar nuestro nuestras acciones físicas, nuestra palabra y nuestros pensamientos. Pero de estos tres, el principal a prestar atención para cambiarlo es la mente. Es cambiar nuestros pensamientos, transformar nuestra mente. Y nuestra mente es muy flexible. Podemos transformarla. Sabiendo utilizar los pensamientos adecuados, vamos creando la mente que queremos. ¿Mm? tī tā mandrī gu khārī chūna mīla pā kāla gu rī sī sīmdhī, sū sū tsū, mūna chī na sū tsū tācchā chī gu rī sī, sū tsū tācchā chī, tā maraṅgī kī ngay mā tā mandrī gu dhī, tānda chidā mandrī Tenemos la tendencia a estar más al pendiente de los demás, de los errores de los demás, de las faltas que cometen los demás y no tanto de nosotros, cuando en realidad lo que más nos conviene es estar atentos a nosotros mismos, estar pendientes de mis acciones, de mis errores, estar pendientes si, si cometo faltas, lo hago bien, lo hago mal. Es siempre cuando pasa algo malo solemos culpar a otros, justificarlo en otros. Yo no digo que a la mejor Tuvieran algo que ver para que yo esté experimentando este problema. Pero a fin de cuentas, solo son la condición. El hecho de que yo esté metido en ese problema o esté viviendo esa situación es porque, al final de todo, yo creé las causas para experimentarlo. Sea cual sea mi problema, o a veces sea cual sea una situación desagradable, no deseada que te suceda sí a lo mejor ciertas circunstancias externas se dieron lugar para que lo vivas pero solo son circunstancias el que tú vivas esa situación únicamente es porque tú creaste las causas tú cometiste errores en el pasado y ahora están madurando por eso es tan tan importante que estemos al pendiente de de uno mismo de cómo estoy actuando cómo se encuentra mi en mente

Pero un día se presentó una situación, no lo resolvió bien y entonces deciden despedirlo. Esa persona sabe que es el mejor del, de los trabajadores y han, él sabe que los dos que se quedan no tienen los mismos conocimientos, las mismas habilidades que él. Y entonces lo que usualmente se hace es culpar a otros pues son unos tontos no saben lo que han hecho pierden a su mejor trabajador dice que la, a la mejor si yo estuviera en esa situación estaría pensando lo mismo culpando al otro de por qué me despidió cuando en realidad el que lo despidieran de ese trabajo es porque su, su tiempo para estar trabajando en ese lugar, ¿se acabó? ¿Se terminó? Que sí, que se dio la circunstancia de que hubo un problemilla, que sí, que se dio la circunstancia de que no lo puedo resolver, que pasó esto, pasó, pero solo es circunstancial, solo fueron las condiciones que dieron lugar a que madurara algo que él había creado, algo que él traía, que era que su tiempo trabajando en ese lugar se agotó que él tenía que, él tenía que experimentar ese problema o esa situación desagradable del despido. Y es mucho más sano, mucho mejor para uno mismo pensar, bueno, pues mi tiempo trabajando en este lugar se acabó, tenía que experimentar el despido, algo habré hecho yo en el pasado para que me despidieran o para que yo viviera esta situación. Es mucho más sano porque lo sueltas y lo dejas. De no pensarlo así, de no plantearlo así, entonces nos vamos al otro lado, que es culpar al otro, porque lo habrá hecho, no sabe lo que está haciendo, estamos generando enfado, estamos, y ya eso es una negatividad que estamos acumulando, esa mente de enfado, de rancor, incluso hasta nos pueda llevar a, 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 a insultar a unos, insultar a otros, o, o a... Hacer cosas negativas, acometer errores que nos están haciendo daño ya en el mismo momento, porque en el mismo momento en que nos alteramos, estamos pasando mal, pero peor aún, estamos creando de nuevo más causas, más causas, para que en el futuro experimentemos más y más sufrimiento. ¿Sí? ¿Sí? tienen porque si nosotros nos molestamos nos creamos más negatividad es tan absurdo porque nos estamos creando más problemas en esta misma vida ya estamos mal nos, nos estamos sintiendo mal pero además con todos esos pensamientos negativos que estamos generando hacia los demás y todo desenfado y estamos cargando nuestra maleta y bien cargadita de causas para experimentar más sufrimiento en la vida que viene. Pero si uno sabe trabajar, claro, si no sabemos trabajar con nuestra mente, no empezamos a cuestionar y hacer este diálogo que se la nos incita, pues entonces nuestro hábito es de molestarnos y, 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 y generar rencor y todas esas cosas. Pero si empezamos a hacer ese diálogo de cuestionar, ¿y esto para mí qué me va a servir? Bueno, a fin de cuentas, yo ha de haber creado las causas para experimentarlo, mi tiempo se agotó. Si empezamos a cuestionarlo, entonces vamos a evitar que nuestra mente se moleste, vamos a evitar crear negatividad y, mejor aún, nuestra mochilita de negatividad dice: ¡Uh, qué bueno!

pero para que nos dice ese diálogo interno ese consejo interno que te estás dando pero para que lo podamos generar aconsejarnos bien hace falta el estudio si no tenemos si no hemos estudiado estos temas si no hemos profundizado en ellos pues qué nos vamos a decir nosotros mismos hace falta que estudiemos que investiguemos que leamos porque también toda entre más información vamos conociendo más confianza tenemos en la ley de causa y efecto y empezamos a creer realmente en la ley de causa-efecto. Y, y entre más confiamos, más lo creemos, más certeza generemos, entonces más estamos apurados por saber, bueno, ¿y qué es una causa buena, qué es una causa mala? ¿Esto qué resultado va a traer? ¿Este otro qué resultado va a traer? Y ya estamos más atentos. Claro, nos lleva a conocer, a querer conocer más cuáles son las causas que nos van a traer bienestar, cuáles son las causas que nos van a traer... Eh, dificultades, lo conocemos, lo conocemos y eso a, eso a fin de cuentas es lo que va a traer como consecuencia una mente muy serena, una mente que está muy en paz, muy relajada, tan relajada, tan que aunque estemos de mendigos en la calle sin nada, ni siquiera agua para beber, mi, tu, tu mente estaría feliz, feliz, relajada, aunque estés absolutamente en la miseria. Como también puedes que estés en la riqueza total, pero si tú tienes este adiestramiento mental y has trabajado así tu mente, aunque estés en la posición económica más alta, no hay ni una gotita de orgullo. Estás totalmente relajado, feliz, independientemente estás en la riqueza como en la pobreza. 음. 너도 참바이나. 어디 진짜 여러스 이빠 음. 추부시에네. 다 갔다 수고면 해는데 그. 어, 티. 이나 니무제야 괜히 누구 말았어. 신 니무제야 괜히 누구 말았어. 방고 출질에 동주면은 심지부여를 심지부여는 이니 돈다 뉴브리스고 서버지여를 서버데 로브존 셴 Para eso, para llegar a ese nivel, porque se puede llegar, hace falta adiestrar nuestra mente, irla adiestrando, ir adiestrándola con el conocimiento. Simplemente, imaginaros qué maravilloso sería tener una mente tan serena, tan tranquila, independientemente si eres un supermillonario como si eres el más pobre de los pobres. Aunque seas el más pobre de los pobres de los pobres, ¿estaría tu mente feliz? Estaría bien, estaría tranquila. Y a fin de cuentas, eso es lo más importante, esa felicidad de la mente, esa tranquilidad en nuestra mente. Y aunque estés en el en la pobreza y en la miseria total hay una mente que está muy paciente muy tranquila y eso se puede conseguir gracias al estudio si nosotros estudiamos 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 empezamos a conocer cómo cómo adiestrar nuestra mente y podremos llegar a un estado de tal serenidad que no importa el problema en que nos encontremos mi mente está Uh, ah, está serena, está tranquila, está contenta, <coughs> independientemente de lo que suceda. Pero eso es resultado del estudio. No podemos imaginar que uh, de repente ya mi mente está feliz, tranquila. No. Es resultado del esfuerzo puesto en el estudio. Mm. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? otra cuestión que también es indispensable en nuestra vida es la satisfacción y tener pocos deseos porque si nos Ponemos a pensar un poco entre cuando se tiene una mente muy deseosa que quiere que quiere que quiere, una mente insatisfecha por seguir al deseo, por seguir a la insatisfacción, se mete en más problemas. Y no solo se mete en más problemas, sino va creándose, creando más problemas y más causas para experimentar problemas. De hecho lo vemos en nuestra sociedad. Esa mente insatisfecha, ese deseo inconmensurable es lo que lleva a las economías a, a estar como están. Es lo que lleva a las guerras, a que se estén peleando uno con otro por el poder, por la riqueza, por lo que sea. Pero es insatisfacción a fin de cuentas. Es un, una mente

Yondi tuwaa kanga daa kion saaya, kanga saaya bala, susi laa shingi zaachaa shaa shaa, tino loo jani, tino loo kozaa gooni, sanjaa singi tuwaa utuus shaa horis taa. 메제날 taa saa, nanzo ngo mootsa horis, taa Lo que Geshe-la nos ha mencionado hasta ahora, estar tranquilo, con una mente serena, que es lo que nos va a ayudar a, a vivir mejor, no, en el budismo no es la finalidad, aunque aunque tú no, aunque no sea la finalidad, se consigue, pero la finalidad de la del budismo está más allá de esta vida, está buscando que en la vida que puedas tener ya lo que haces no sea solo para estar bien en esta vida, para tener placeres en esta vida, sino pensando principalmente en las vidas futuras. Tu objetivo está eh, principalmente en las vidas futuras. Pero es suficiente, podemos cuestionarnos, ¿es suficiente solo buscar el bienestar de las vidas futuras? Ya con eso ya cumplimos. La respuesta es no. Porque de hecho ahora mismo tenemos una vida humana, lo cual es un buen renacimiento, con buenas condiciones, pero aún así no somos totalmente felices. ¿Por qué? Pues porque estamos dentro del samsara. Entonces hay que dejar este samsara y escapar de él. Y es el, el segundo nivel que está proponiendo el budismo. El ver que aunque estés en el renacimiento más maravilloso, más bonito, estás siguiendo expuesto al samsara, a, al sufrimiento. Entonces es salir del samsara. Y esto nos lleva a preguntarnos, bueno, pues si yo salgo del samsara, ya me convierto en un Buda, ya soy un ser perfecto, completo, libre de falta. La respuesta es no, porque para convertirte en un Buda hace falta dar un paso más. Hace falta que estés estimando más a los demás que a ti mismo. Ahora nuestra vida gira hacia mí, todo es en relación hacia mí, yo soy el centro y mi escala de estima, pues yo estoy primero, pero es empezar a que estimar más así como ahora todo gira alrededor de mí ahora eso mismo pero en relación a los demás que los demás sean mi principal mi principal objetivo su bienestar que todo gira en relación al bienestar de los demás ese cambio hay que adiestrarse y lo vas aprendiendo y ese, ese cambio cuando empiezas a estimar más al otro que a ti mismo es lo que va a dar la base para que puedas alcanzar el estado de un Buda y ese sí que es el objetivo del budismo que vamos a alcanzar esa ese estado ¿Sí? ¿Sí? esa mente sí, sí. Uh -huh. y algo que también había dicho que es la antes es ahora que nos estuvo hablando de mantener una mente serena pacible y de... satisfecha contenta con lo que tiene, sin tantos deseos, aunque no es, no es el objetivo primordial del budismo, pero nos va, a ayudar, nos va a ayudar a ir creando las condiciones, porque también para que podamos hacer ese trabajo espiritual que estamos hablando, hace falta tener buenas condiciones. Y ese tipo de mentalidad que nos hablaba, una mente serena, sin deseos, es crear las condiciones propicias para que podamos ir avanzando en ese camino espiritual de ir mejorando como seres humanos. Oh, y ahora lo que Geshe-la menciona es que el Buda mismo sin el Buda antes de convertirse en un Buda, en un ser ordinario que también está el, el Buda habla sobre sus renacimientos anteriores antes de convertirse en Buda. Y, y no las va a contar esas historias, pues esas, esas historias de, de los renacimientos previos al Buda son muchísimas y muy extensas. Pero el, el objetivo es que el Buda antes de ser Buda también fue un ladrón, también mintió, también hizo un montón de cosas, igual, igualito que nosotros, o incluso está peor que nosotros. Pero la diferencia es que él... Ese, esa capacidad para alcanzar ese estado perfecto, iluminado de la buddhidad existe en todos los seres. La diferencia está en que el Buda lo hizo trabajar, comenzó a ejercitar ese potencial que existía en sí, y eso es lo que lo llevó a alcanzar el estado de un Buda. Lo cual nos da mucha esperanza de decir: Pues, si el Buda era incluso hasta peor que yo, pero pudo alcanzar ese estado iluminado, significa que yo también, si empiezo a trabajar con ese potencial que existe en mí, no solo en mí, sino en todos los seres, puedo alcanzar ese mismo estado. Si ¿Sí? ¿Sí alguien tiene alguna duda o pregunta... Claro, ahora que se han ido de vacaciones, todas las dudas han desaparecido.

236 235 송유승절은보지 235 개완양바내가 권능도베바죠 jāmbē bāgu cidhā kīmpātā kundū sāmbū te ānti shīngi cidhā kuñki ca sūtāluji kio ānti dātāṁ ca rāptūmā

¿Y te fuiste de vacaciones, José? Un poco, sí. ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo? ¿A dónde? En julio. julio. ¿A dónde? En Croacia. Ah, de. ¿Cuándo? En Chacho. Vale, uh sí. -huh. En España, en España, en España en euro, Chacho, vale. Y en Europa, Sí, Qué sí. bonito. Sí. ¿Sí? Yo, para ver si es pones esto, no. <laughs> todo. Al norte, todo. al norte de Europa. Todo, en no. vez él estaba en un lugar que estaba todo verde yo no quería tanto verde <laughs>